¡TBG! Mano, ese ánimo tuyo siempre. No, pero... es que por lo menos es una introducción como que rara. Porque la, no, sí, no sé. Eres no, bien rara, tú eres no, bien pa, raro. Tú eres la primera persona en decírmelo. Porque no sé qué esperar de este like juego. You. That's why we like Soy you. Soy Manuel. Ángel. Y we're happy. Y vamos a estar jugando en este episodio de Tromba Gaming Marvel Nemesis Rise of the Imperfect para Nintendo GameCube. Eso, bueno, también salió también para sí, Xbox, pero la versión que estamos jugando 2, esta versión Nintendo GameCube es un juego que casi yo encuentro a casi nadie que lo haya jugado. Como mi caso. Fuera del del grupo de amistades que tengo desde high school. Bien rara esa gente que yo he escuchado que ha jugado este juego. Un fighting game de Marvel. Sí. Basado en la historia de The Rise of the Imperfects. Que son una serie de personajes que fuera de esto no han salido más ningún lado. Exacto. Así que... Dale en Versus, ¿sabes? Vamos, sí, no, ya mismo la vamos a ver. Versus tiene su historia y tiene todo eso. Que de hecho, parte de lo que me gusta era... Esto que tiene dos sets de cómics. The Two Horror People y The Fantastic Four. Una historia de Savage Land. Sí, si no me equivoco, esta última es Fantastic. Sí, lo reconozco. Ah, muy bien. Entonces. A mí todo esto es nuevo. Never heard. No, tú lo llegaste a jugar. No. Mano, yo todavía me acuerdo en la high. En la high. We played this game. I don't remember, but okay. Okay. Vamos a 1 versus 2. Tiene dos sets de match. Lives. Okay. Una vida. Y time, que cuántos matches tú puedes ganar en un cierto tiempo. Así que vamos a lives. Sí, por cuestión de va a hacerlo sudden death. Ok, happy. Así que tú vas a estar con... Tenemos a The Thing. Y él. Y tenemos. Vamos a ver los personajes rápido. Tenemos a The Thing. Tenemos a Niles Van Roku. Wolverine Paragon. The Wink Hazmat, que es uno de los Imperfects. Elektra y Del Devil. tenemos a Johnny Ohm y Storm. Spider-Man, Brigade, Magneto, Iron Man, Human Torch, Solara, Venom, Fault Zone. No hay más nadie, ¿verdad? Estos son los personajes. Cada uno, pues, tiene dos schemes. Tiene un Infected Scheme y el Scheme Regular. Ok. Y... El arte se parece, creo que el de Kyrie Andrews. Creo que el nombre. Uno de los artistas más reconocidos. Yo tengo que verificar si el cómic de Rise of the Imperfects, él fue el artista principal de ese cómic. Pero sí. Y es catalogado como uno de los peores juegos. Yo creo que yo voy a ir escogiendo. Yo voy a empezar con Iron Man. No sé con Iron Man, voy a coger Infected Iron Man. Y setearlo con una sola vida. Yo. Ahí él le dio 5 de 10. Vamos a ver, vamos a ver, Javi, aquí tú vas a escoger. Pues chaval. Una torre humana. Infected no, o regular. Normal. Y por lo menos ponerlo con una vida, sudden death. Y normal. Estos son los locales, tenemos The Bridge, New York City Streets, la mansión de los Avengers, Daily Bugle, Grand Central Station, Power Plant y Rocko's Headquarters, que son del mismo nivel. Pero nosotros vamos a New York City Streets, que es uno de los más neutrales que está en todo el juego. Una de las mecánicas que me gusta de este juego es que tú puedes ganar el match from the get-go. ¿En serio? Sí. Todo tiene que ver cómo funciona el health system. Porque si llegas a estar en danger y utilizas tu superpoder, puedes activar tu special attack y acabar el match. Así que, vamos a empezar. Oh, wow, qué grande. Ok, una arena bastante grande. Ok, vamos a empezar con los controles básicos. A la B para brincar. Tenemos el left trigger para mobility. Tenemos los special moves con el right trigger. Y attack es puramente con la A. Tiene grabs y holds con la X. Y los ataques y los grabs varían dependiendo de si estás usando special powers o no. La Y viene siendo el blocking. Y fuera de eso, pues, podemos empezar el match. Let them fight.
vamos a lanzarte este carro. Y lo más raro es el juego fue desarrollado por Electronic Arts. Exacto. Que ya Electronic Arts no se dedica a juegos de pelea, aparte de el de no mucho, EFC. Exacto. Y cuidado, porque apenas lo han actualizado. No me sorprendería ver ese. Ver como que otra edición de esto. Sí, no, Disney tendría que aceptar la licencia y hay un revuelo con las licencias. Porque ¿quién tiene los derechos? Exacto. Porque seguramente Star-Lord sería parte del juego. Star-Lord en este juego estuviera... Drax estaría chévere. Drax también. Dependiendo de los personajes que tú vayas escogiendo... Dependiendo de los personajes que tú vayas escogiendo, es el tipo de range de... ¡Ah! ¡Stomping! ¡Ah! ¡Marjo! ¿Ves lo que digo? Si miran el health, se va poniendo más amarillo, y si empieza a decir Danger, y hace un superpower grab, me puede ganar. Estamos los dos Danger. Ahí se lo puedo coger con el Danger. Danger Zone. Déjame por aquí. ¡Ay! ¡El carro! Y se acabó la pelea. That's... Lobster. Se parece al Infamous Iron Man. Doctor Infamous Doom. Iron Man. Ahora Victor Von Doom con el... Sí. Okay. No es por nada, pero me gusta Doom como... ¿Te gusta Doom como Iron Man? Ya. Yeah. Okay, Doom siempre ha sido un personaje realmente interesante. Pues sí, pues el story del juego tiene que ver más o menos por dos partes. Una, lo que está pasando con Nazareth Roper a consecuencia de él raptar a Paragon, que era una muchacha que vivía en la selva. Oh, great. Yes. Javi, ¿me puedes hacer un favor? Levantar el micrófono. So she was a savage, She was a savage. Entonces, que por eso hay parte de la historia en Savage Land y todo eso. Oh Dios, Doctor Octopus. Ok, pues tú sabes que vamos a Infected Venom vs Spider-Man. Vamos a... Te voy a dejar de escoger el... Oh my god, el arena. Vamos para el Daily Bugle. Eddie Brock versus Peter Parker. ¿Tú sabes qué juego me gustaría que hicieran? ¿Cuál? Heroes for Hire. Un juego 2D, 2D, 3D, brawling. Uh-huh. En donde primero vas a controlar a Iron Fist y a Luke Cage. Y cada vez que tú hagas, vas a poder comprar más superhéroes para tu propio. Nice. Pero nada de Iron Man, sino como que... No. Salte, está infectado. Venga. No. Manny, estás con lo mismo. No aprendiste nada usando ahorita Spider-Man. Explotaste lo mismo. Ya. Yeah. Can of whoop ass! Fire. Oh wow. Aquí viene Spider-Man girando con su speeder. ¿Con su qué? Pero sabes de qué cara ellos se están agarrando cuando tiran el web cada uno. Tú sabes, voy a decir algo que realmente les va a sorprender. ¿Qué? Realmente, a mí Venom en... ¡Ah! ¡Oh, Ringham! ¡God damn it!
Se supone que él es Spider-Man, que pueda... Exacto, se supone. Lo cual no es The Ring Up, pero... That's like... Ok, tú sabes que... Vamos a jugar el storyboard. Vamos para el rematch. Te voy a dar el rematch en esa. Por eso es que yo siempre cojo NYC Streets. There's no possibility of Ring Up. En otra palabra, te quiero volver a ganar. God damn it. Ve, mira, ya empezó. Ahora te vas a morir electrocutado como el Sign. Levántate. Paralítico. Levántate. Qué man. Yeah, you've been consumed by the fire. Ah. Whoa. Is this the way you want to be? Es como jugar un boss fight. Lo único, los dos estamos controlando a los personajes. Literal. Te va a coger, te va a hacer el... Suplex City. Hay gente que quería como que la Venom fue, se pareciera a... A Bro Lennon. Exacto. Y en verdad no tiene sentido. Es que si tú miras, bueno, depende de qué Venom tú estás hablando. Yo te daría eso si estuviéramos hablando del Venom McGargan. No, pero en los no, Eddie Brock, en los para Spider-Man 3. No, no. Yo admito que Spider-Man 3 es mala, pero la cosa es que ¿quién dice? Peter Parker lo escribieron mal. Y la razón de que el baile, no. ¿Qué? ¡A volar! Por poco. Pero ¿por qué no? Ese baile estuvo cool. No, que... Ok. Ese baile estuvo bien cool. Una basura. Can of whoop ass. Este juego es una basura. ¿Cómo que es una basura? ¿Por qué es una basura? No, es una basura. ¿Por qué es una basura? No, es una basura. Vamos a darle otro round a peor. No, vamos a jugar la historia para darle por lo menos un vistazo a las personas. Ok, pues vamos para la historia. Sí, pues la razón por la cual yo no odié tanto Spider-Man 3 y todas las cosas absurdas que pasaron es por la forma en que estuvieron escribiendo a Peter Parker en este juego. ¿En este juego o en Spider-Man? Digo, en la película. En las películas. En donde el baile hacía sentido, porque él siempre ha sido un dork. La relación que él tuvo con Mary Jane siempre fue una como que medio stalker. Bueno. En donde realmente él nunca le dio algo. Nunca los dos se quisieron. Qué sé yo. Bueno, aquí estamos empezando con el storyline. Sí. Está The Thing. ¡Ah! It's clobbering time. Sí, se sigue viendo mejor que el de la más reciente película. El roster es uno bastante raro. Sí. Es definitivamente raro cuando te pones a ver la historia también. Más toda, es más aún raro cuando tú ves la historia. Sí. The Invasion. Ok. What? No, y este juego como que... ¿Qué diablo se convirtió? En un cinema. Slice Taco. Psycho Mantis. Oh, oh. Por aquí. A ver si puedo trabar. Ok, oh, este juego se convirtió en un beat'em up. En un cluster. Exacto. De repente esto ahora es un beat'em up. Pero esto no era básicamente el punto clave. O sea, obviamente para tú tener los personajes y entender la historia, pues tenías que pasar el de esto. Pero el punto clave de esto no era el story mode, no era el... La forma que tú jugabas el story mode, que... Lo de Beat'em Up, pues, no es tan llamativo. Es en sí el Versus Mode. El Versus Mode sí que me gustaba, me encantaba. Eres el único en parecer. Oh my god, esta es mecánica. Ok, vamos por aquí. It's clobbering time. Me pregunto qué él saca cuando él tenga que ir al baño. Las rocas. Oh, te refieres a Dwayne D. Rock Johnson. Exacto.
carro. Oh, that is game plan. Ay, ow. O sea, ya esto es prácticamente como... Sí, bueno, esto sigue siendo un video. Ahí está el video. Una mecánica que estaba saliendo ahí que no mencioné, el Rage Meter. Y es que cuando se llena ese meter y activas el Rage Meter, puedes usar tus powers sin gastar tu power, power bar. Y, y las voces están raras también. We will come. Ya completamos esa sección. Special report. Es la invasión. Oh, wow. ¿En qué año fue que salió este juego? En el 2005. Captain America, que lo volaron palca. Sí. Seguramente es algo que muchos prefieren ahora. The Punisher, que también lo volaron palca. No tiene sentido. No tiene sentido la camisa que esté así. The Hulk, que también lo volaron palca. Adiós, Hulk. No tiene sentido. Jaja. Pero exacto. Contra Hulk es una persona más indestructible. ¿Y ahora? The Wolverine. The Wolverine, que parece un Young Wolverine. The Adventures of Young Wolverine. Joven Saint Wolverine. ¿Ah? The Joven Saint Wolverine. Parece de, como que cantante de banda ska. Me pregunto si Wolverine le gustaría el ska en este juego. It's on now. Street Fight. Ahora es Street Fight. Y ahora continuamos la historia de Wolverine. Sí, y prácticamente va a ser lo último. Aquí. Oh. Skin. Lo único bueno que tiene el juego son las imágenes de los personajes. Pero como que. Ok. ¿Soy yo o la cámara también es rara? Un poquito rara, era mucho, como muchas de las cámaras en la generación pasada. Sí, no es como en el Spider-Man hace ya 2 semanas atrás. Eso sí que está, fue un algarete. Oh Dios, el invader. ¿Serio? Sí. Beast slapping. The way he knows. Ahí tenemos el rage mode. Venga, venga. Perfecto. ¡Hua! A volar. ¡Wow! ¡Hua! ¡Hua! ¿Serio? Hasta llegó ese. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a coger por aquí. ¿Qué? ¡Oh! Me acaba de explotar eso en la cara. Ve, hace eso. O sea, corre patineta también. Sí. Este Wolverine Ska Wolverine. Qué mal. ¿Cómo tú lo referirías este? ¿Cómo tú describirías este Wolverine? Río Wolverine. Ah, es el Bomber Cruise. ¿Tú que te estabas quejando la última vez que estábamos jugando Tony Hawk Pro Skater 3 de que Bomber Cruise no estaba? No. Y
gustaría jugar este X-Men Origins. Bueno, yo creo que esto ya puede ser como que lo último. Street Fighter completado de este episodio de Tropa Gaming. Sí, pero vamos a ver qué sale, para ver si tenemos uno de los primeros encuentros con los Imperfects. Que eso también me gusta, los backgrounds de cada uno de los Imperfects. Okay. Como vamos a poner, por ejemplo, Hazmat es un científico, o sea, de diseases. La historia de Fault Zone. Ves que tendríamos que continuar las historias de cada uno de esos. Pero si las historias de, por ejemplo, si vamos un momentito al versus screen, que quiero por lo menos enseñar las, no las historias, sino, por ejemplo, la historia de Wink, la historia de Johnny Ohm, la historia de Folsom. La historia de Folsom me la encuentro un poquito trágica, pero no tan trágica como la de Solara. La de Solara me rompe un poquito. Y entonces tenemos Brigade, que la historia de él está bien, what the hell. Básicamente la está compuesto de diferentes soldados. Un Frankenstein. Yeah, es básicamente un Frankenstein mecánico. Y Hazmat, que... Y pues tenemos a Paragon, que viene siendo la Jungle Girl. Y él, obviamente, hermano, Niles Van Rocco, que para nada es un copia de Lex Luthor. Pero sí, ya básicamente esto es lo que es Marvel Rise of the Imperfects. Y yo creo que vamos a wrap it up para en Tropa Gaming por Ángel y Javi. Quiero hacer un anuncio con Tropa Gaming, que yo creo que el próximo episodio donde vamos a empezar la primera edición de Tropa Gaming, que va a ser multiepisódico. Ah, bueno, ya eso sería como que un serial. Ya eso es como lo que yo hice con este juego de Lego Marvel, The Avengers. El próximo juego por fin vamos a tener multiepisódico, que es lo que quería hacer con Tony Hawk Pro Skater 3, pero lo vamos a hacer con este juego mucho mejor. Okay. Así que una sorpresa para la próxima edición de Throwback Gaming. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Yeah.